¿Qué le depara al mundo de los negocios en 2020? El próximo año pinta para ser un año de mucha cautela, por un clima económico frío que no termina por mejorar para la economía local y también en el ámbito internacional. Una buena noticia es que pese a la incertidumbre, México batió récord en fusiones y adquisiciones, su mejor nivel en valor desde 2015. Los analistas nos dicen que la historia podría repetirse en los siguientes 12 meses. Calculan 150 transacciones, todo esto impulsado por el T-MEC, cada vez más cercano a entrar en vigor. La repercusión de este acuerdo, que aún en la recta final sigue generando polémica, se verá reflejado en los sectores de consumo y automotriz. Y bueno, este último merece especial atención, porque los datos apuntan a que la venta, exportación y producción de automotores en el país continuará a la baja y se estima que sean más profundas, porque el costo de producción de los autos en México aumentará y por ende su precio. Ni hablar de las reglas de origen más estrictas que aparecen en el T-MEC y que repercutirán a este sector, también al acero. Ahora pasemos al consumo. Se prevé una recuperación, pero no al ritmo de crecimiento que registraban en años anteriores. Pero son los ingresos en remesas, aumentos salariales, la disminución de la inflación y las tasas de interés, los programas sociales gubernamentales y también los niveles de confianza al consumidor, las claves en las que se basan algunas instituciones financieras para mostrarse optimistas. Ahora, ¿qué empresarios darán de qué hablar? Como siempre, Carlos Slim, un personaje que ha sabido mantenerse cercano al presidente López Obrador y también por momentos dio señales de un distanciamiento. Veremos cómo evoluciona la relación ahora con el Plan Nacional de Infraestructura y sus asuntos pendientes en telecomunicaciones. Tampoco hay que despegar la vista de Ricardo Salinas Pliego, que en 2019 fue de los hombres de negocios favoritos del presidente, además de formar parte del círculo de asesores empresariales. Y no podemos olvidar a Miguel Alemán Magnani, que con Interjet y la fallida compra del 50% de Radiópolis no atraviesa por su mejor momento. En general, el año que viene será un año de retos para la iniciativa privada, en el que también será interesante ver si mejora o empeora su relación con el gobierno.